El nombre de Huancayo es un nombre que viene de la voz quechua Huancayo, que quiere decir el que tiene o posee la piedra. Bienvenidos a la ciudad de Huancayo. Esta es la incontrastable ciudad de Huancayo. Estamos a una altura aproximada de 3.500 metros sobre el nivel del mar. En este momento estamos en la Plaza Constitución y a un costado podemos apreciar la Iglesia Catedral. Nos encontramos en Cochas Grande, en la margen izquierda del río Mantaro. Este es un pueblo pues, cuya actividad principal es el trabajo en mates burilados, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Teniendo la materia prima, tenemos que hacer los trazos para poder borilarlos en el blanco y sacar las historias que uno quiere. Puede ser una fiesta realmente que tenemos en el Valle del Mantaro. Todo. Esa es una astilla que se pone como la brasa que está poniendo mi esposa, de lo cual entonces se da el tono con esta brasa. Se da el tono negro, un marrón oscuro, un amarillo soplando. De esto tenemos solamente que podemos costar 18 soles. Tenemos otro que tenemos un poquito más acabado que puede costar 50 soles. Uno grandazo como tenemos acá, demostramos que está en el suelo, eso puede ser ya, por ejemplo, 80 soles. Nos encontramos en el taller artesanal Tahuantinsuyo de la familia Maldonado Lazo. Este taller es vivencial y acá les vamos a demostrar todo el procedimiento desde la materia prima hasta el producto terminado. Ahorita estamos haciendo lo que es ya la transformación de la materia prima, ¿no? Que es la lana de alpaca. Se estira nada más la lana y con la mano damos el grosor que queramos. Una vez que ya está listo el material, ya hecho hilo, hacemos madejas para poderlo lavar con detergente y agua caliente, y así pueda salir la suciedad del animal. Ya cuando está listo se pasa lo que es ya los telares, y en ahí ya se hacen diseños, combinaciones, cualquier trabajo, ya sea en cubrecamas, alfombras, ponchos, tapices, ¿no? Ahora nos encontramos en la galería donde exhibimos todos nuestros productos, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde chalinas, ponchos, tenemos también lo que son pisos. El precio está en el diseño. Estamos preparando el carnero al palo. Es un plato tradicional de acá de Huancayo, de centro de Perú. Le hacemos con su ensalada, aparte le damos sus papitas, su ajicito tradicional. El plato vendemos a 7 soles, 8 soles, acuerdo al bolsillo de los clientes. Riquísimo, y sobre todo tenemos un preparado especial para los turistas que vienen de lejos.